Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videoblog más de Eres Curioso. Esta vez hablaremos acerca de la alerta sísmica, algunas cosas y curiosidades que tal vez no conocías. ¿Quién es la persona que hace la voz de alerta sísmica? Alerta sísmica, esa voz tan estresante en momentos difíciles. Aquí te hablaremos todo acerca de la alerta sísmica. Y también algunos de los sonidos de alerta sísmica en otros países. Verás que son grandes diferencias, aunque la alerta sísmica, a pesar de todo, ha salvado muchísimas vidas en México, dando minutos valiosos para poder abandonar inmuebles y así todas las personas puedan evacuar con orden y muy rápido. Y es que a través de la plataforma de Chang.org, un ciudadano lanzó una petición para cambiar el tono de la alarma sísmica, porque, según él, a muchas personas nos asusta el tono de la alarma que avisa cuando va a haber un temblor. Nos causa mucho pánico. Queremos que el jefe de gobierno haga un consenso y revisen qué tipo de alarma nos podría poner para no asustarnos tanto y que todos o la mayoría estemos de acuerdo. Es lo que mencionaba en el comunicado de Chang.org. Lo que seguramente el ciudadano, autor de esta propuesta, no sabe es que su petición está mal. La encargada de sonar en los altavoces públicos de la ciudad no es la alarma sísmica, como dice él, sino la alerta sísmica. Es así como la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México explica que la alerta nos da 50 segundos de ventaja para evacuar o resguardarnos a una zona de menor riesgo antes de que el movimiento sea perceptible, y es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el CIRES. Es la entidad encargada de hacerla sonar. Esta señal es emitida por los radioceptores del sistema de alerta sísmica y a través de los altavoces instalados en las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México. Y es que otra de las curiosidades que tal vez debes de saber de la alerta sísmica es esa voz, que seguramente te suena de algún lado y la has escuchado, pero que lamentablemente en tiempos recientes hemos escuchado en diversas ocasiones. La alerta sísmica en varias partes de México, debido a los constantes movimientos telúricos que se han suscitado, dicha señal de emergencia es identificada por demás de tener una sirena particular. Se puede escuchar una voz que menciona repetidamente: alerta sísmica, alerta sísmica. Aunque lo que acabo de descubrir es que estaría muchísimo mejor mi voz diciendo alerta sísmica, alerta sísmica. Y es que otro dato curioso que se ha desprendido de este sistema de aviso de emergencias es que la voz que nos anuncia del peligro es la de Superman. O bueno, es una de las personas que ha doblado el personaje. Se trata de Manuel de la Llata García, quien interpreta al Hombre de Acero en la primera película del mismo, protagonizada por Christopher Reeve. Si bien el audio para muchos es relativamente nuevo, desde que se instalaron los megáfonos en distintas partes, sobre todo en el centro y sur del país. La frase se grabó en los 90, cuando estaba en desarrollo la plataforma, y una vez ya desarrollado es así como quedó para todos los distintos lugares y en todos los edificios en donde se instaló esta alerta sísmica. De acuerdo con Gerardo García, gerente de la Asociación de Radio del Valle de México, la elección se hizo directa por parte de las autoridades, pues querían una voz que fuera original y difícilmente reproducible. Hubo varias investigaciones previas y de ahí se decidieron por Llata García. Y bueno, ahora ya lo sabes, la persona que está avisando que en unos segundos ocurrirá un temblor y te debes de resguardar no es otro que Kael, Superman, pero doblado en Latinoamérica por Llata García, cuidando como siempre de los ciudadanos. Pero a todo esto te has de preguntar en otros países qué tipo de alertas sísmicas tienen. Y es que hay distintas, hay alertas para tornados, alertas sísmicas como en México y también alertas de tsunamis como en Japón. A lo cual también funcionan y se escuchan muy distinto. Y aquí te vamos a dejar algunas formas en cómo suenan en distintos países. Este es el sistema de alerta de temblores. Prepárese para un sismo de mediana intensidad. Este es el sistema de alerta de temblores. Prepárese para un sismo de mediana intensidad.
crap, guys. Here we go! Mom! Y bueno, esto sería todo por el video. Recuerda que subimos videos de todo tipo, videos de tendencia, de política, deportes, curiosidades, top. Si hoy no subimos algún video de tu agrado, tal vez en el siguiente habrá algún video que sea de los que a ti te gustan. Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like y suscríbete al canal. También abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas. Y nos vemos en la próxima. Y tú... ¿Eres curioso?